Hola, bienvenido. Volví a intentar enseñar cómo sacudir las plantillas para las chapas. Nos metemos a Google. Ponemos con una mano y grabando, no sé yo. Mira, ponemos www.mia/alta.mai.de. Pinchamos, nos sale Mia Mai Dulto. Pinchamos, nos sale todas estas cosas que vemos por aquí. Así que vemos, aquí ya vemos la cajita, pero a ver, subimos aquí, subimos ahí. Y como vemos, aquí nos sale la cajita de los recambios. Yo pincho. Nos sale todo esto. Así queremos comprar, pero no lo vamos a comprar. Bajamos, 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 bajamos. Y como vemos, aquí nos pone descargas. Pinchamos. Nos salen todas estas cositas. Pero la que nos interesa a nosotros, la de que pone plantilla de impresión. Pinchamos a descargar. Y como vemos, nos sale un documento. Nos sale un documento. Ahora se nos abriría. Nos sale una pantalla como si fuera un Word. Vamos aquí arriba, donde pone herramienta de tablas. Pinchamos. Y luego vamos a la primera que nos sale. Y como veis, nos sale una hoja dividida en cuadro. Puedes usar esta hoja. A ver. Nos vamos a insertar. Insertar. Imagen. Nos salen las imágenes que tengamos. A ver, yo no sé si tengo aquí. Pinchamos. Pinchamos. La imagen se nos carga, se nos cargaría en el cuadro. Pero como la chapa es de 3 milímetros, de 30 milímetros, la reducimos. Yo la voy a reducir a 2,5. Se nos queda ahí. Pero esto lo tenemos que menear. Ay, pero no me va. La tenemos que menear. Lo tenemos que menear un poquito, centrarlo. Más o menos. A ver, quiero que este subas para aquí. Ay, ahora no quiere trabajar. Quiero que te subas para aquí. Y centrarlos también en el medio. Porque con la plantilla que nos viene en la máquina, lo que se nos va a ver en el centro de la chapa sería el borde. Tendremos que poner el círculo en el centro y por los bordes de aquí haríamos donde cortaríamos. Y si quieres poner varios iguales, seríamos copiar. Nos vamos al otro cuadradito y pegaríamos. Haríamos lo mismo. Centraríamos y así sucesivamente. Una vez que ya está hecha, vamos a la lupa. Y sale como nos ha quedado. Que vemos que está centrado. Bien. Nos iríamos a la opción de imprimir y lo imprimiríamos. Yo no lo voy a imprimir porque me tengo algunas. También, a ver, no me voy a salir. También hay otra opción de donde estábamos. Hemos dado primero a la plantilla de impresión, pues abajo nos pone Photoshop. Le pinchamos. Le pinchamos, lo abrimos,
A ver si se abre. Y nos va saliendo la plantilla de círculos. Y aquí sería lo mismo. Iríamos a insertar. Buscamos imágenes. Ponemos. A ver, ahora cambiamos. La imagen, como es grande, la reducimos. Como es grande, aquí nos viene el tamaño, lo reducimos. Si quiere reducir, nos ponemos a reducir de los dos tamaños, en los dos lados, el ancho y la altura. Yo los dejo, los he dicho que los voy a dejar a 2,5. Epa. Una vez que ya está reducido, lo centramos, intentamos centrarlo. A ver, no, más para aquí, creo que un poquito más para allá. Ahí. Y así sucesivamente haríamos con la otra. Iríamos insertar imagen. A ver, ahora este, digamos, el del Atleti. Volvemos a reducir a 2,5. Epa. En los dos lados lo reducimos. Y haríamos lo mismo. Calculamos que esté centradito. Y así sucesivamente. Luego, a ver. Que en este donde tengo, vamos, archivos. ¿Y lo, ahí dónde está? Ver. Y lo imprimiríamos. Vamos a archivos. Y aquí donde me, si no sale eso. Archivo iríamos. Y le damos a imprimir. Y aquí veríamos cómo ha quedado. Luego, una vez que estemos contentos, le daríamos a imprimir. Eso, así es como lo hago yo. Espero que os sirva. Que para eso estamos, por ahí aprendiendo. De unas, de otras. Venga, hasta luego. Hasta la próxima.